Se viene el casting del segundo semestre del 2016. Hay varios personajes para poner en escena y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Arrancamos con los hombres de gris, entre comillas, que son aquellos que, teniendo un perfil bajo, sin embargo son operadores interesantes en el mundillo de la política. En ese caso, Carlitos Wong, el Raspa Guillán y Chico Espina. Aunque Pedrito está tomando forzado un alto protagonismo que no le conviene mucho, pero indudablemente no le deben quedar muchas más posibilidades. Estos tres hombres de gris son interesantes en el gran tuiteado. Y tenemos también invitados especiales, como Anselmo Montes, que el socialista, que mantiene muy prolijamente su partido y va a ser necesario para los frentes. Otros personajes interesantes que va a haber en el gran tuiteado son los émulos de Mañeto, el turquito de los multimedios locales acá, que ya está haciendo también protagonismo. No podía faltar de la cordillera el referente político más interesante, que es Pinda Fernández, uno de los históricos, el vasco Eliseche de Puerto Madryn, abrazadito a la botella del PJ ahí, siempre tratando de mascar. Hay figuras que son verdaderamente enigmáticas, como Floppy Papayani y como Simón Cimadevilla, que son para hacer el libreto es difícil. Después está un gran constructor, un gran arquitecto de la política, que es Norberto Jaguar, con el NEP, que siempre se las ingenia para estar detrás del armado. Y después hay un personaje extraordinario, Héctor González, Luis Fuerza, un obsesivo por la bolsa, con el signo peso. Y ya que entramos en el tema de la cooperativa, el hombre del momento, el Negro Maldonado, viste que aparece, emerge en el medio del gran espión, y después le voy a contar por qué. En estos personajes donde la cooperativa tiene un efecto central, Leila, la concejal, por supuesto siempre nos atrapa con una cierta curiosidad, y en la escena, para el gran tuiteado, el que aparece, el que irrumpe, el que generalmente siempre es Salvador Arrechea, el vasco con la nueva verde, que en el momento menos pensado se descuelga de una claraboya del techo allá. Y otro personaje para estudiar, leyendo los diarios para ver de qué lado se para bien, el Negro Vélez, y un amigazo de toda la vida, el Chato Bulacio, que no sabemos si está buscando agua para potabilizar o agua para el proyecto de Navidad, pero en fin. Martín Bussi, que desde arriba del Chengue con su tarjetita roja sigue autoponiéndose en el Consejo Nacional del PJ local, pese a que su antecedente no lo deja muy bien parado, y a Gustavito McCarthy lo ponemos también especulando con las noticias del diario para ver si entra o no entra, si hay buen tiempo o hay mal tiempo. Un enigmático personaje que lo van a ver también repetidas veces es Pablito Con, que siempre está, aunque por ahí se disimule y no se vea. José María Ramón, ex candidato a intendente del PRO, que ya van a ver
por qué lo incluyo en el gran tuiteado, y combina porque combina con todo, combina con el ambiente, combina buenos pases como en el fútbol, que permiten hacer goles, y va a estar combina y va a tener un protagonismo. Y bueno, este personaje, mi predilecto, no podía faltar, el dueño, el que tiene el candado en este momento del PJ, que es Blas Mesa, otro de los históricos de los 70, con el negro Jorge Washington Rojo. No íbamos a dejar afuera de la casa del gran tuiteado a Mario Das Neves. Y Mario, van a ver que ahora viene Pablito, el guitarrero, pero es una condición que puso Mario para, si el nene no está, yo tampoco estoy, dijo. Entonces, bueno, Pablito está ahí con su guitarra, aunque esté en el directorio del Banco Provincias haciendo no sé qué. Volvemos al negro Maldonado con un papelito en blanco en la mano y un avirome para firmar, porque la gestión como delegado municipal tiene una arista que ya se la vamos a explicar un poquito más adelante. Este muchacho, no sé quién es, no me acuerdo ahora el apellido, pero aparentemente está chumbando a alguien ahí. Y el Pato Donald nunca estuvo mejor, Máximo, vestido que con el uniforme del Pato Donald, porque realmente le tocó bailar con la más fea y no les fue bien. Lo tiene Mario jugando a la bolita como presidente del Chusoto, cuando Máximo no solo quería, sino se merecía mucho más. El Tano Di Pierro no puede faltar, porque el Tano Di Pierro enloquece a todos los del Valle con sus bailes tipo el juez este desahuciado. Y volvemos a Gustavito, al malabarista Gustavito McCarthy, porque en su nueva, mientras entierra el huesito y no sabemos en qué lugar lo va a enterrar, no lo vamos a ir desentrañando en el gran tuiteado. Gabriela no podía no estar haciendo dedo para seguir en política, y otra que está haciendo dedo para seguir y que también es polla de quien les habla, la diputada, porque de la Miguel Falcón, es una pieza interesante, una pieza fuerte que tiene para jugar el negro Vélez. A Fabián, gran amigo, lo tengo muy ocupado con una llave tratando de arreglar las cloacas que se le van rompiendo por todos lados, pero Fabián va a ser protagonista. Otro gran amigo es el contador acá, sanjulianés, él, Gustavito Muñiz, personaje fanático de los teléfonos celulares, que le dieron bastante dolor de cabeza. Silva del Provech también está por la misma razón que Anselmo, porque acuérdense que los partidos como el Provech van a ser fundamentales. Turiñán con la palita de albañil en la mano tratando de pegar ladrillo de comodoro en el Valle, no sé si va a tener suerte. Creo que si las cosas son como yo pienso, no va a tener tanta fuerte. Y otro amigazo, Jerónimo, con apetencias de ser, de entrar al Congreso de la Nación, pero está en el puesto 8.535, le va a ser muy difícil poder jugar esa carrera. El negro Maldonado acá lo ponemos ya lo insinuamos como el personaje pidiendo el diezmo para la campaña. ¿De quién? De este señor que viene atrás, de Máximo, que está ahí arrodillado pidiendo algunos mangos, porque estén seguros que Máximo en el 2017 va a dar que hablar. Sin embargo, este otro personaje que es el dueño del candado también tiene la lupa, y Blas Mesa Evan va a estar poniendo el ojo en todos los detalles para donde hacer ruido después en los medios de difusión. Y Kong, que es otro de mis predilectos, personaje para los muñequitos, matándose de risa con las noticias, pero mascando fuerte y atornillando mejor. A Rubén Zárate lo vamos a poner para que eduque un poco acá, el ex ministro de Educación, educando un poco a la gente del gran tuiteado, porque en realidad vamos a tratar de que el enfrentamiento, los dichos, los debates sean no descalificadores, sino tengan un aspecto más cómico, más digerible y a su vez más explícito, para saber por qué están dando puntadas con este tipo de hilo, con este tipo de aguja y en qué tipo de tela
están para cortar. El tema de la cooperativa va a ser un tema recurrente siempre. Nosotros lo tenemos como un eje de trabajo porque es el que nos mete la mano en el bolsillo para financiar muchas cositas que la vamos a ir discutiendo. Tenemos nuevos equipos y se los estamos participando para poder hacer toda esta producción con la dirección de el seudónimo de William Otis, el pirata manager, y esperemos que como resultado del gran tiro alguno vaya por fin detrás de la reja en esta situación por haber cometido alguna cosa que le tengamos que refutar. Nos estamos viendo en Facebook y en Twitter también, por